derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí, sacudiendo. Hola chicos, hola Ariel. Hola. Buenos días, el día de hoy estamos una vez más, yo en mi casa y ustedes en la suya, para seguir aprendiendo, ¿verdad Ariel? Muy bien, a ver Ariel, ¿qué día es hoy? Jueves 10. Muy bien, hoy es jueves 10 del mes de junio. Muy bien, por ahí me están soplando los chicos. Del año 2021. Muy bien. Y ya está haciendo mucho frío, ¿no, Ariel? Sí, mucho frío. Mucho frío, que tenemos que estar abrigados, ¿verdad? Por allá yo me imagino que en Santa Rosa, también en Profá, y también en Pachacuto es mucho más porque ya hace mucho frío. Muy bien, Ariel. Entonces, vamos a empezar, ¿qué te parece? ¿Bailando? Sí. Porque esta semana estamos trabajando todo lo que es, bueno, recordando un poco y conociendo un poco más sobre nuestro cuerpo. Así que vamos a empezar bailando, ¿ok? Muy bien. La canción que en el programa de ayer bailaron, todos a mover el chichuá. A ver. Cada uno baila como quiere, vamos chicos. Muevo mi cuerpo, chichuá. Hombro, mano, cadera, doblo rodillas y me toco los pies. Y ahora nos toca hacerlo más rápido. A ver, a ver, a ver. Vamos, chicos. Chuchua, muevo mi cuerpo. Chuchua. Muevo mi cuerpo, chuchuá. Hombros. Eso. Chuchuá. Muevo mi cuerpo, chuchuá. Muevo mi cuerpo. Más lento. Ay. Muy bien, ¿qué tal? ¿Te gustó la canción, eh? Sí. Muy bien, a ver, siéntate, Ariel. Ay, la Miss. A ver, ¿cómo te sientes? Cansada. Yo también. A ver, ¿y si te toca la frente? A ver, ¿qué sientes? Está caliente, ¿no? Nos hemos tocado. ¿Y cómo se sienten, chicos? Caliente. ¿Quiere decir que la temperatura está alta o baja? Alta. Alta, muy bien. ¿Nos cuesta trabajo? Respirar. Respirar, hablar. Chicos, ¿por dónde entra el aire? Por la nariz, muy bien. ¿Y a dónde se va? ¿A la boca? No, a ver, los chicos me dicen a la tráquea. Ayer han aprendido eso, que se van a la tráquea. Y luego se llenan los pulmones, muy bien, de aire. Excelente. Entonces, para nosotros tener nuestros pulmones sanos, tenemos que hacer ejercicios. Muy bien. Ahora chicos, les voy a comentar que el propósito de hoy día es que vamos a seguir contando. El propósito de hoy, Ariel, es que van a hacer el conteo del 1 al 10, ¿no? Con diferentes materiales, ¿no? Con diversos materiales y también representando con arcilla, ¿no? Diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Para que luego las coloquen según la cantidad que se les pide. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero vamos a trabajar un poquito con el cuerpo, ¿no? Ya bailamos, entonces ahora, miren, ¿se acordarán de esto del año pasado? Sí, sí me acuerdo. Lo vamos a estirar en el piso, Ariel, ayúdame. Estíralo, estíralo por ahí. Estíralo ahí. Más allá, vamos a ponerlo. Para correr. Ya. Esto y eso. Te vas a poner acá, Ariel. Acá tenemos un dado. Muy bien, tú lo vas a lanzar, está lleno de caritas felices, ¿no? Entonces, ahí desde el, si no estoy mal, desde el 4 hasta el 10, entonces vas a tirarlo y según la cantidad tú tienes que contar, vas a saltar hasta el, la plantilla que te corresponde, ¿ok? Primero lanza el dado. Lánzalo para allá. Ya, a ver, acércate y cuenta. ¿Cuál?
fuerte, porque los chicos quieren escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, muy bien, vamos, rápido, saltando. ¿Hasta dónde está el 7? ¿Hasta dónde hay 7 puntos? Sí. ¿Ya lo divisaste? Sí, ya lo divisé. Con zapatilla, písalo. 1, cuenta. 2. Ya, vamos, rápido, rápido. 3. Vamos, vamos. 4. Tienes que contar tu sola. 5. 6. 7. Listo, muy bien. Al inicio. Vamos, rápido, rápido. Otra vez. Ya, acércate. ¿Cuánto salió? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, le salió 6. A ver, Ariel, vamos. Contando. 1. Ya. 2. 3. Ajá. 4. 5. Muy bien. 6. Listo. Vamos, el último. Ya después tú te quedas jugando con eso. Vamos, vamos. Ya, listo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, muy bien, Ariel, vamos. Ya, 5. Cuenta. 2, 1, 2, 3, 4. Ajá. 5. 5, muy bien. Ahora yo también quiero lanzar. ¿Te parece? Ya, a ver, vamos a ver por acá. A ver, me vas a ayudar tú a contar porque de repente yo me equivoco, chicos. A ver, ustedes también. 1, 2, 3, 4, 5. No. No. 6. ¿Cuántos hay? 6. A ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a empezar hasta el 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. ¿Cómo se parece? La práctica. Otra vez más. Ya me gustó. A ver. Listo, voy a lanzar el último, ¿ya? A ver, vamos a contar. Chicos, a todos. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien, 7. Ariel, verifica si hay 7 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ya, voy a poner la mesita. Hasta el 7, a ver, fíjate si o me equivoco, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alto. Ah, ya me iba a pasar ya. Hasta el 7 nada más. Muy bien. Vamos a retirar la plantilla. Hay un plantillo. Después juegas tú. Después juegas. Vamos a poner un costado. Y vamos a poner las canastas. Todas, todas las canastas. Estoy viendo que hay cosas. Muy bien, acá viene cosas. ¿Qué tipo de cosas hay adentro? Las colores, las bolas de papel que hicimos la vez pasada, las pelotas. Mira, Ariel, vamos a poner acá canastas. Sospecho que tengo que ordenar todo. Sospecho. Creo que 6. A ver, ayúdame a jalarlas un poco. Vamos, vamos, ayúdame. Y voy a poner acá yo. Perfecto. Ay, se cayeron. No importa, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ay, ya tiraron. Sí, permiso. Ponte para allá. Listo. Entonces vamos a poner acá tarjetas. Anda reconociendo los números, ¿ah? Ok. A ver. Tengo que poner cada cosa en los números. Tengo que poner los números que tiene que indicar en poner. ¿Cuántos? Reconoce los números y según eso tienes que poner la cantidad de cosas. De objetos, ¿no es cierto? Vamos a sacar los más fáciles para que te quedes con los más difíciles. Ahí. ¿Por qué a mí siempre los difíciles? Creo que se levantó nuestra mascota.
llevamos a su casa. Rayo. Acá hay tapas. Voy a mostrar a los chicos. Le voy a mostrar a los chicos cómo están. Ahí está. Las tarjetas que ella va a colocar. Los objetos. ¿Ok? Ya, Ariel, anda. ¿Tú lo ves? Sí, yo veo a Rayo. Vamos. Vamos, vamos, colocando. A ver. 4, 5, 6, 7. Falta uno. Ya. ¿Qué número es? Hay 8 cubitos. 8 cubos, ya. El que sigue. Ya. ¿Qué número es? 6. Ya. Cuenta. 3, 4, 5, 6. Ya, fuerte para que te escuchen. El que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué número es? 10. Muy bien, adelante. ¿Qué número es? 5. Ya. 1, 2. No importa, 2. 3. Ajá. 4. 2, 3, 4, 5. 5, 4, 5. Ya. 5. Ya. El siguiente. ¿Qué número es? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, listo. ¿Y el último? 9. 1. 9 tarjetas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Muy bien, 9, ya está. A ver, entonces muéstrame la tarjeta número 5. Muéstrales a los chicos. Muy bien. Ahora la 10. Quédatela en tu mano. Ya. Ahora me vas a mostrar la que está antes del 10. ¿Qué está antes del 10? Antes del 10. ¿Qué debe de estar antes del 10? El 9. Muy bien. Lo pongo acá. En tu mano. Ya. Ahora quiero que me muestres el 7. Ya. Listo. El 5 también, ¿por qué lo dejas? Ahora el 8. ¿Dónde estará el 8? Muy bien. ¿Y qué número queda? El 6. Ya, sácalo. Ya está. Y quédate con las tarjetas. Ahora lo que vamos a hacer es retirar las cosas. Okay. Ayúdame rapidito. Okay, rapidito. Y ya con las tarjetas, ¿verdad? Hecha todo. Rayo que se quiere comer todo. La novela de Rayo. No. Ya se comió un cubo. Ya. No. Sí, tráelo. Ariel, pon las tarjetas en el piso. En desorden. En desorden. Sí, así como eran las canastas, sepáralo. Vamos. Voy a poner las esferas. Tienes que ponerlas así. Ya. Derechas, pues hija, derechas. ¿Ya está?
abajo con... Voltea la de allá. Muy bien. Listo. Ahora sí. Chicos, presten atención, porque esto es lo que tienen que hacer ustedes. En su casa van a tener así tarjetitas con los números del 1 al 10 y van a hacer previamente con arcilla. Ariel no lo ha hecho porque no hemos conseguido arcilla. Ella lo va a hacer con esta plastilina, ¿ok? O una masa que tenemos acá. Entonces, ella ha preparado previamente manitos. Acá están sus manos que ha hecho ella misma. Ha hecho piececitos. Ha hecho cabezas, ¿no? Partes del cuerpo. Ustedes pueden hacer brazos, piernas. Ahí se les va a indicar, ¿ok? Tronquitos, dedos, ojos, narices. Ahí se les va a indicar en la actividad. Entonces, ella va a coger, tiene que hacer 10 de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ella se va a parar y va a colocar 9 manos. Vamos. Contando, Ariel, vamos, vamos, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿Dónde es el 9? Aquí. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, muy bien. Ahora vas a escoger tú un número. El número que más me gusta es el 8. 8, ya. 8 cabezas. 8 cabezas. Ya, 8 cabezas. Contando al colocarlas, vamos. Yariel, los chicos te están esperando. 8, 8. Tú dijiste 8. 8 cabezas, pero no tiene 1. ¿Ya contaste 8? Sí, 8. Cuenta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, cinco, a ver de nuevo, cuenta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, ahora por último, yo escojo el número, ¿ya? Ya. 10. ¿10 qué? 10, ¿qué cosa tienes ahí? 10. 10, muy bien, 10 pies. Vamos. Pero anda colocando, pues. Ya, contando. Ay, Dios mío, presté un piecito. Vamos, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, muy bien. Ariel, si yo te digo que me enseñes el 6, ¿dónde está? Muy bien. ¿Y el 4? ¿Y el 3? Allá. ¿Y este qué número es? 7. 7, muy bien. Entonces, chicos, eso es lo que van a hacer ustedes. Van a tener preparado con arcilla. Volteate, Ariel. Y si no hubiera arcilla, pueden hacer su masa con harina y agua, ¿no? Y si no, pueden hacerlo con plastilina si la tienen, ¿verdad? Pero tienen que hacer una masa, ¿ok? Entonces, van a colocar así, van a tener que hacer 10. 10 cabecitas, 10 manos, 10 pies, 10 dedos, ¿ok? Diferentes partes del cuerpo, ahí se les va a pedir actividad. Y la van a colocar en las tarjetas así como Ariel, mientras ella sigue trabajando, y ustedes se van preparando en casa, y yo me quedo con el rayo. Nos vamos a despedir. ¿Yariel, te gustó el trabajo de hoy día? Sí. Muy bien, chicos, hay que seguir practicando el conteo porque estoy viendo los videos que se están equivocando. Muchos necesitan todavía ayuda, al menos en los números grandes, como el 8, 9, 10. Sí, hay que practicar. Ok, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, a no salir, no hay que abusar, hay que protegerse. Y adiós, los quiero, chao. Adiós.